Sandro Mesadra empezó a militar en la autonomía obrera a fines de los años 70, siendo aún muy joven. Esa experiencia política marcó sus inquietudes teóricas. Estudió filosofía y escribió sobre la teoría política de Hobbes. Más tarde, a través de la obra de Carl Schmitt, investigó el pensamiento alemán del siglo XIX hasta el nazismo. En los años 90, Génova, donde vivía, dejó de ser una ciudad blanca europea para verse conmovida por la presencia de migrantes africanos. El impacto político fue inmediato. A partir de entonces, Sandro se involucra en diversas iniciativas por la conquista de derechos para los migrantes. Así nace su libro Derecho de Fuga, un título síntesis, casi un manifiesto sobre la dimensión subjetiva de la migración. La teoría postcolonial aparece en ese camino como un insumo de discusión y de desprovincialización de la perspectiva europea. En el 2001, las masivas manifestaciones en Génova abren un nuevo ciclo de luchas y permiten expresar políticamente la herencia posobrerista italiana. Su último libro, escrito junto a Britt Nilsson, se titula La frontera como método. Sandro, vos escribiste un libro cuyo título es La condición postcolonial. Y sos y fuiste parte con un grupo de gente, parte y responsable de la introducción de la perspectiva postcolonial en Italia. La pregunta que yo te quería hacer es doble. Por un lado, ¿qué significa la idea de condición postcolonial? Y un poco antes, ¿qué significó en tu trayectoria política, pero también de práctica teórica, la lectura de esta escuela de estudios subalternos y qué productividad, qué efectividad encontraste en esas lecturas? Y bueno, cuando elegí el título La condición postcolonial, me quedaba claro el hecho de que no me interesaba tanto hacer como una introducción a los estudios postcoloniales. Hablar de condición postcolonial significaba y significa para mí un intento de trabajar temas postcoloniales, de trabajar los desafíos planteados por los estudios postcoloniales adentro de una teoría crítica del presente, de la contemporaneidad. Y para mí el encuentro con los estudios postcoloniales, con la crítica postcolonial, ha sido parte de un intento de entender los desafíos planteados en Italia desde el final de los años 80 por los movimientos migratorios. Italia tiene una historia migratoria peculiar, ha sido por mucho tiempo un país de emigración y al final de los años 70, principio de los años 80, empezó a ser un país de inmigración. Pero nos dimos cuenta de eso y del desafío que esta circunstancia implicaba en los primeros años 90. Yo viví en Génova en los años 80. Génova era una ciudad blanca. De repente nos dimos cuenta de que no era más así, que había otras presencias, que había otras lenguas, y estas presencias, estas lenguas nos interpelaba como investigadores y como militantes políticos. El encuentro con la crítica postcolonial para mí ha sido muy importante adentro de este marco. En un intento de replantear conceptos, de entender lo que estaba pasando en la cotidianidad
pero también en la composición y en la calidad de los movimientos de las luchas sociales. Entonces, ¿cómo definirías vos el momento presente como condición poscolonial? Y bueno, después traté de ir más allá de una simple conversación con críticos postcoloniales y traté de tomar unos conceptos, lo repito, unos desafíos que llegaban de la crítica postcolonial para replantear mi imagen del capitalismo, del capitalismo global. Y yo creo que en este sentido se puede hablar de un capitalismo que divino postcolonial. Quiero decir que unos rasgos que han sido característicos del desarrollo del capitalismo en condiciones coloniales y después con la independencia en condiciones postcoloniales en sentido estrecho, cronológico, se convirtieron en rasgos que definen la realidad del capitalismo. También en una situación como la situación de Italia, la situación de Europa. En ese sentido, te iba a decir, la condición poscolonial daría cuenta tanto de una realidad de las excolonias como de las metrópolis europeas. Claro, al mismo tiempo hay que subrayar que existen diferencias. No estoy diciendo que hay una homogeneidad a nivel global. Mi trabajo en los últimos años apunta justamente a tomar en serio el hecho de la heterogeneidad, económica, política, social, cultural, en frente de una situación en que el capital, definiéndose como capital global, tiene su propia homogeneidad. Es justamente para trabajar esta tensión, este desfasaje entre la homogeneidad de unos rasgos característicos del capital contemporáneo y la heterogeneidad que corresponde al divenir mundo del capital, que yo tomé en serio. Muchos conceptos, desafíos que llegan de la crítica postcolonial. En este sentido en particular tuve una larga conversación con Dipesh Chakrabarty y su teoría de las dos historias del capital. Y vinculado a la pregunta específica y polémica de Spivak sobre la lengua del subalterno y si el subalterno puede hablar o no, ¿a vos qué te parece si esa pregunta en términos de productividad también teórica y política es una pregunta que genera también muchos malentendidos? Quisiera saber tu interpretación al respecto. Sí, en este caso también me gusta hablar de un encuentro, ¿no?, con Spivak. Y tengo que decir que el encuentro no ha sido fácil. Me desplazó. Para decirlo de manera rápida, yo me formé. Y de una manera sigo trabajando adentro de una tradición específica del pensamiento crítico, que es la tradición dell'obrerismo rivoluzionario y del marxismo autonomista. En esta tradición, el sujeto es un concepto clave. Se podría decir que hay como un festejo al sujeto, que hay una énfasis continua sobre el sujeto obrero. Desde este punto de vista, creo que sea bastante fácil entender
porque mi encuentro con este texto de Spivak ha sido un encuentro difícil, uh-huh. me desplazó. En el mismo tiempo, me quedé pensando en este ensayo. Este ensayo que quizás la primera vez entendí 25-30%, me desplazó, como dije, siguió trabajando adentro de mí y me constringió a problematizar, a desafiar este festejo del sujeto. Para mí ha sido un texto muy importante, aún si tengo mis reservas y críticas sobre unos pasajes de este texto, pero es uno de los textos que en tu vida lees una vez, no te das cuenta de su importancia y después, a lo largo de los años, te das cuenta que sigue trabajando adentro de vos. Uh-huh. Esta ha sido mi experiencia con el ensayo de Spivak. Mi intento en los últimos años de problematizar, abrir la cuestión de la subjetivación ha sido influenciado de manera importante por la lectura de este ensayo. Y hablando de los malentendidos, uh-huh. así, bueno, el texto tiene su historia, tiene su autonomía de la autora, como sabemos muy bien. En mi lectura de este texto y de otros textos de Spivak, lo que siempre me golpea, me llama la atención, es su declaración de fidelidad a Marx. Yo me siento fiel a Marx, dice y escribe muchas veces Gayatri Spivak. Gayatri Spivak tiene ensayos muy importantes sobre la forma valor, sobre el modo de producción asiático, tiene un comentario muy brillante sobre unos pasajes del 18 Brumario de Luis Bonaparte. No voy ahora a hablar en detalle de estos textos. Te digo simplemente la impresión que yo tengo. Hay una cita muy conocida de Marx, donde Marx dice que la liberación de la clase obrera solo puede ser obra de la clase obrera misma. En mi manera de ver el largo recorrido de Gayatri Spivak, su obra ha sido un comentario a esta cita de Marx. Y como le corresponde a una derridiana, este comentario es infinito, no tiene un punto de conclusión definitivo. Eso es lo que me parece muy, muy fascinante de la obra de Gayatri Spivak. Y vinculado a lo que decías de la crítica al sujeto que está implicada en ese texto, la cuestión de la clase, ¿cómo pensás que funciona ahí la idea misma de subalternidad? ¿Te sirve para esa deconstrucción, no? A mí me sirve la manera en que Gayatri Spivak trabaja el tema de la subalternidad. Hay que recordar que el tema de la subalternidad es tomado de Gramsci y Spivak empieza a trabajarlo de una manera muy fina en una discusión crítica con Ranajit Guha, que es el fundador de los estudios subalternos hindú. En Gramsci hay un cuaderno, del cuaderno 25, sobre los subalternos. Son pocas páginas, ¿no? Me parece importante recordar el título de este cuaderno, que es En los márgenes de la historia, historia social de los grupos, historia de los grupos sociales subalternos. En los márgenes de la historia.
En los márgenes de la historia significa también en los márgenes de la subjetividad. Los subalternos son sujetos que no pueden ser subsumidos en los conceptos más importantes con que la modernidad política planteó el tema de la subjetividad, el pueblo, la nación, la clase. Y para mí es muy importante la posibilidad que Spivak en unos textos nos ofrece de pensar la subjetividad desde el punto de vista de los márgenes. Para mí el tema de lo subalterno, así como es desarrollado por Spivak, es el tema de los límites de los procesos de subjetivación. Y yo agrego que este tema de los límites es también el tema de la necesidad de abrir los proyectos de subjetivación. ¿Puedo decir una cosa más? Claro. Es que en los últimos años yo me enganché bastante en una discusión de la diferencia o de la no diferencia que hay en Marx entre clase obrera y proletariado. Es un tema planteado por Etienne Balibar, por ejemplo, muchos años, hace muchos años. Pero lo retomé y lo trabajé bastante en los últimos años. Y para mí el tema de la subalternidad, justamente como es trabajado por Spivak, es el signo de la imposible coincidencia entre clase obrera y proletariado. Y en el mismo tiempo, lo repito, no sé si Spivak sería de acuerdo, para mí es también el signo de la necesidad de ir buscando las configuraciones y las composiciones sociales del trabajo vivo, explotado y dominado por el capital, sin tomar como algo evidente, cerrado, el nombre ¿no? de estas configuraciones sociales. Ah, bueno. Y una última pregunta. ¿Vos pensás que esta discusión tiene como un marco estrictamente académico o que ha logrado desbordar o, digamos, contaminar otro nivel de lenguajes, de prácticas? Especialmente estoy pensando en cuestiones más militantes, más políticas. Bueno, yo creo que por un lado tenga un marco académico muy fuerte. Los estudios postcoloniales son muy establecidos en la universidad global. Pero en el momento mismo en que los estudios postcoloniales se hacen algo como una disciplina, a mí me parece que surja el peligro de una pérdida de vitalidad y de radicalidad teórica. Y justamente por eso, volviendo a la primera pregunta, yo tomé como título por mi libro La condición postcolonial y en la introducción expliqué que para mí hay una diferencia entre lo postcolonial y los estudios postcoloniales. Por otro lado, en muchas partes del mundo, el lenguaje de la crítica postcolonial penetró adentro de los movimientos sociales y se convirtió en una parte importante del lenguaje de los movimientos sociales. En Italia, por ejemplo, lenguaje postcolonial forma parte del lenguaje hablado por las luchas migrantes.
Hay un intento siempre en Italia de replantear la llamada cuestión meridional, otra vez Antonio Gramsci, a partir del desarrollo de los estudios subalternos, sobre todo. Y es un intento muy interesante. Hay una red que se llama Horizonti Meridiani, y es una red bueno, de investigadores, pero sobre todo de movimientos sociales en el sur de Italia, que está justamente haciendo este intento. Y me parece que hay muchísimos otros ejemplos, también en América Latina. No los voy a comentar porque creo que sean bastante conocidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Thank you.